Ahora vamos a otra materia porque se abrieron las matrículas para los estudiantes que rindieron la PSU, un proceso que está marcado por el debut de 8 universidades privadas en dicho sistema de admisión y por la baja en las postulaciones a las casas de estudios tradicionales. El informe es de Nicolás Oyarzún. Amante de los animales desde que tiene memoria, Lía Rogers quiso estudiar veterinaria. Con 813 puntos en la PSU, podía postular en donde quisiese, pero no optó por la Chile, sino por la Universidad Mayor. Me da muchas más opciones de irme al extranjero, que en verdad es como una de las cosas muy importantes que quiero hacer con mi carrera. Si quería algún tipo de beca, tenía más opciones con la Mayor, a pesar de que no me becan de arancel, pero si puedo, opto a recuperar mi plata si me va bien. Un caso quizás aislado, pero que toma importancia en este proceso de matrícula. Por primera vez, 8 universidades privadas participaron junto a las tradicionales. Resultado, 23 de los 25 planteles del CRUCH disminuyeron su promedio de entrada, mientras que en 17 bajó la cantidad de postulaciones. Se ampliaron las universidades que participaron en el proceso. Segundo lugar, creemos que en algunos casos muy marginalmente influyeron los tomas y paros. Como es costumbre, la Católica y la Chile tienen los mejores puntajes promedio. Eso sí, el tercer, cuarto y quinto lugar es ocupado por universidades privadas. Una muy buena evaluación tenemos. Creemos que los alumnos premiaron a los buenos proyectos universitarios. Yo creo que ya pierde sentido hablar de las privadas o las tradicionales, sino que hay que hablar de las buenas universidades y de las universidades no tan buenas, digamos. Muchas familias burguesas efectivamente tienen hijos hoy día que se sienten tan cómodos yendo a una universidad como la Católica de Chile, por ejemplo, o yendo a la Universidad de los Andes o a la Adolfo Ibáñez. Si consideramos las primeras opciones, la Chile nuevamente está al tope de un ranking en el que aparecen 2 universidades privadas entre las 5 más escogidas. Tenemos una acreditación en áreas que muy pocas universidades privadas demuestran, como es investigación. La Universidad Mayor es la única universidad chilena y latinoamericana acreditada en los Estados Unidos. Y ese no es un elemento menor. Fue la primera vez que tradicionales y parte de las privadas compiten en la misma carrera de matrículas y que termina este miércoles cuando comienza a correr la lista de espera. Nicolás Oyarzún, CNN Chile. Pese a los intentos